Muy bien. Ahora, amigos, nos detenemos a meditar. Por favor, adoptar una postura cómoda, relajada y erguida. Empezamos, como siempre, respirando profundo y lento. Respiramos profundo y lento. Aire puro y blanco que sana, purifica todo el cuerpo. Al exhalar, eliminamos todas las toxinas, todas las enfermedades, todo malestar. Respiramos profundo y lento, aire puro y blanco, que relaja y tranquiliza todo el cuerpo. Al exhalar, soltamos toda la tensión muscular, todo el estrés atrapado en el cuerpo. Respiramos una vez más profundo y lento, aire puro y blanco que despierta, ilumina la mente. Al exhalar también soltamos todas las toxinas mentales, memorias que nos persiguen desde el pasado, preocupaciones que nos amenazan desde el futuro. Soltamos todos los pensamientos y abordamos el presente. Permanecemos unos momentos como una burbuja en el mar, flotando en este instante, dejando que todo transcurra a su propia voluntad, sin la necesidad de intervenir, de juzgar, de comentar. Tenemos ahora la sensación de descender de la cabeza al cuerpo, una sensación de bajar y llenar el cuerpo con nuestra mente, desde los pies a las manos, a la coronilla, habitamos la totalidad del cuerpo con nuestra conciencia. Contacto íntimo y directo con la dimensión táctil del cuerpo, sin filtros, sin conceptos, sin palabras. Nos dedicamos a percibir la cruda y desnuda sensación táctil del cuerpo. Notamos primero el aspecto más burdo, el peso del cuerpo.
contacto con el asiento, con el suelo. La presión que ejerce la gravedad sobre el cuerpo. Pasamos ahora a apreciar la piel, la temperatura de la piel, incluso la ropa que llevamos puestos. Hacia adentro tomamos contacto con los movimientos del cuerpo en cada respiración. Los pulmones se hinchan, el diafragma se extiende, el aire penetra el cuerpo. Tenemos cuidado de no alterar el ritmo de la respiración. Dejamos que el cuerpo respire solo cuando quiere, como quiere. Nos limitamos a presenciar la respiración. Contentos y satisfechos de percibir completamente el flujo del aire, el vaivén de la inhalación y la exhalación. Por estos próximos minutos, nada más existe. Inviertes esta energía y tiempo plenamente en la respiración. Tenemos ahora una sensación de subir dentro del cuerpo, siguiendo el flujo del aire pasando por los pulmones, la garganta, la cabeza, la nariz, saliendo por los orificios nasales,
Llegamos a descansar en el labio superior. Nos imaginamos allí. Se concentra toda nuestra energía, toda nuestra atención, con una sola misión: percibir el suave roce del aire justo fuera de la nariz. Relajamos los músculos faciales, soltando toda la tensión en la frente, los ojos, la mandíbula, los labios, la boca, la lengua, dejando que por sí solo surja un punto de contacto donde más se destaca el aire entrando justo fuera de la nariz. Puede ser en la punta de la nariz, en el labio superior. Una vez que surge ese punto de contacto, depositas allí toda tu atención. De una manera relajada, tranquila, pero a la vez lúcida, interesada. Y sin pedir nada, sin esperar nada, presenciamos el aire justo fuera de la nariz. Para ayudarnos a anclar allí nuestra atención, podemos contar en silencio cada inhalación. Cada vez que concluimos un ciclo de 21 inhalaciones, tomamos una breve pausa.
Respiramos profundo 3 veces. Tomando conciencia del cuerpo y la postura. Lentamente abriendo los ojos, integrando el estado de equilibrio, claridad a nuestra vida cotidiana.